¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Buenos días, Inge. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, qué bueno saber que me escuchan sin problema. A ver. Vamos pues a nuestras tareas habituales de inicio de clase. Paso 1. Coloque su asistencia, por favor, en el sistema de aula virtual de la Universidad Central del Ecuador. Miércoles, segunda clase, fíjate. Bien, vamos a un caso especial, eso pongamos. Caso especial. Balance de energía mecánica. Un poco de teoría. Eso, es un poquito de teoría. Ah, otra vez del error. Esto no sabemos de qué. Uy, pero está química orgánica. ¿Qué es, pues? No, no. Yo quiero cálculos básicos. Paralelo 1, que es el de la mañana. Aquí está, mira, caso especial. Así está. Ay, yo no entiendo esto. Yo no entiendo, la verdad. Bueno. Mientras vaya funcionando, porque los amigos de TICS no me han de creer. 26 presentes en el aula virtual y aquí en el Teams tengo 27 presentes. Veo una manito levantada. Melanie Angelita. ¿Cómo estás? Buenos días, dígame. Buenos días, Inge. Disculpe que le moleste, no sé si sería posible que revise su chat de Teams cuando le sea posible, por favor, debido a la asistencia. Gracias. Yo no sé, pero no sé si ustedes escucharon bien a Melanie Angelita, algo nos decía. Veo que este... está... Sí, profe, lo que pasa es que, bueno, ahorita Melanie se encuentra en una situación y tanto ella como mi persona le habíamos mandado un mensaje por el Teams y le decía si podría, por favor, revisar el mensaje para que pueda ayudarle a ella. Eso, profe. Pero como es personal, entonces, por eso más sí. En privado. A ver, veo el mensaje, déjame ver qué nos dice Melanie. Oh, madre de Dios. Sí, mira, Angelita, tranquila. Haz todo lo que tengas que hacer. No te preocupes por esto. Anda tranquila y pues mucha fuerza para contigo y toda tu familia. Gracias por el mensaje. No hacía falta, la verdad. Pero gracias, gracias por el mensaje. Te lo agradezco. En este tipo de cosas yo no tengo ningún problema y... Ya. A ver, ya está hecho eso. Listo. No tengo más manitos levantadas. Vale. Bien. A ver, vamos nosotros a la presentación. La presentación, eso. La presentación, pum. A eso. Proteínas, no, a ustedes no les interesan las proteínas. A ustedes lo que les llama es este. Cambios de entropía. Eso, es lo que les llama a ustedes. Nos sentimos, no puedo, ¿qué es, pues? Carambas. No sé, siempre he pensado de que las máquinas tienen cierta vida. No, no sé cómo llamarlo. Tontería esto.
A ver, vamos a abrir esto. Desde la carpeta Universidad Central, cálculos básicos. No entiendo, la verdad no termino de entender. ¿Por qué abriendo desde aquí si se abre? Y cuando le pones que se abra desde el otro lado, no quiere. Es todo un misterio. Oh, un misterio loco. Vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Qué está abierto? ¿Qué es esto? Una casita con una bolita. Pues qué será. Casi estamos al final de esta presentación, acabamos esta presentación y nos vamos a lección, chicos. Terminamos esta presentación con lo que son balances de energía mecánica, a tal punto que para la próxima semana, sí, puede ser próximo miércoles, tranquilamente, 8 días. Yo creo que hoy lo acabamos de esto sin nada maneras, no es muy complicado. Ya nos vamos a esta lección de la... de esta parte de los cálculos de entalpía y los balances y todas esas cosas, ¿no? Para ver de qué estamos hablando, para ver cómo les va, ¿no? Y tenemos que hacer, eso sí, no se olvide de hacer mi acuerdo, un par de Kahoot, por lo menos. Sí, eso podemos hacer, porque tenemos que hacer Kahoot de las tablas, de los diagramas, ya de los balances y también Kahoot este de energía mecánica, ¿no? Sí, porque eso son lecciones personales, porque eso las lecciones personales, chuta, de estarles preguntando aquí, a ver, ¿cómo harías el ejercicio tal? No, pues mejor les pongo a hacer ejercicios y eso pues funciona muchísimo mejor. Ahí estará, a ver, ¿cómo harías tú el ejercicio tal? No, uf, no, son, me pego un tiro. Vale, a ver. Bien, entonces, papel y lápiz. ¿Qué digo papel y lápiz? Cuadernos ahí, pónganse pilas. Hoy estamos en impartición de conocimientos, así que... présteme atención a lo que le voy a decir, ¿de acuerdo? El título dice balances de energía mecánica. Todo usted me dirá, a ver, profe, a ver, ubiquémonos. Ya estamos hablando de balances de energía. ¿Qué es esto de la parte de la energía mecánica? ¿Qué es cuando se están moviendo piezas dentro de los equipos? ¿O de qué va esto? ¿Sí? Acuérdate que cuando se mueven piezas dentro de los equipos, y esas piezas que se mueven, esas partes móviles, mantienen, causan movimiento a la masa dentro del equipo, eso se conoce como shaft work, que ya lo habíamos hablado. Es decir, se conoce como trabajo sobre el eje. No se trata de esto. Ya vas a ver cuando se habla de estos balances de energía mecánica, y me explico, ¿de acuerdo? Esto ya es pensado directamente en la parte industrial, ¿no es cierto? Difícilmente, déjame si es que encuentro, ¿no es cierto? Algún ejemplo en la vida cotidiana para que puedas asociar las ideas, te lo voy a dar, ¿de acuerdo? Pero esto es cuando tienes reactores, es decir, un sitio en el cual la sustancia A reacciona con la B para producirse más D. No creo que tengo que decirte mucho al respecto de un reactor, ya lo vas a estudiar más a profundidad en tu carrera, pero un reactor puede ser un vaso de precipitación, o puede ser un tubo de ensayo, como una olla, ¿no es cierto? Un recipiente, ¿de acuerdo? Hay varias formas de que los reactores funcionen, pero bueno, columnas de destilación, a ver, reactores en la casa, ¿qué reactor tienes tú? La cocina es un reactor. Si tú tienes una cocina a gas en tu casa, en el instante en que abres la llave del gas, prendes un fósforo, una chispa, junto a ese gas, ¡pum!, se prende la llama. Estás viendo una reacción química. La llama es la expresión visual de una reacción química, no la combustión. Y ahí tienes un reactor, ¿no es cierto? Ahí puedes estar tú viendo un reactor tranquilamente, ¿no? Perfecto. ¿Qué otro reactor solemos tener en la casa? Déjame pensar. ¿Dónde haya transformación de materia? Poco. Si es que se me ocurre algún otro ejemplo de la vida cotidiana que no sea el abrir la llave del gas de la casa, te lo voy a decir. Una columna de destilación. En la casa no tenemos columnas de destilación, definitivamente, ¿no? Destilación es una operación unitaria por la cual tú separas componentes volátiles de una mezcla líquida por la diferencia de volatilidad, es decir, por la diferencia de los puntos de ebullición.
cosas comunes de las columnas de destilación, la destilación del petróleo, destilación fraccionada del petróleo. En el Ecuador tenemos varias refinerías, Shushufindi, Esmeraldas, La Libertad, ¿vale? Donde entra el petróleo líquido, ese petróleo tiene muchos componentes volátiles con diferentes puntos de ebullición y se separa, ¿de acuerdo? Para hacer trago, los famosos trapiches. El trapiche es la extracción del jugo de caña, pero después te fermentas ese jugo de caña y le pasas a la destilación para sacar las puntas, ¿sí? El producto de la fermentación del jugo de caña es líquido, tiene muchos componentes volátiles que los separas por las diferencias de los puntos de ebullición. ¿En la casa tienes destilador? No, en la casa no tienes destilador, no haces destilación en la casa. Luego pongo evaporadores. Esto es concentrar sólidos, ¿de acuerdo? Partes de una solución que tiene un determinado porcentaje de sólidos, solubles o no, dentro de este líquido, pasa por el equipo, ¿verdad? Este le quita el solvente por calentamiento, con vacío, sin vacío, y obtienes al final una solución más concentrada en los sólidos. ¿En la casa haces evaporación? Sí. Cuando haces una mermelada, por ejemplo, en una olla, una mermelada de frutas, ¿de acuerdo? Entonces lo que haces es sacar el agua, haces hervir esa mezcla de jugo de frutas con azúcar, ¿no es cierto? Y se va eliminando el solvente, el agua, en este caso, y obtienes una mermelada, que es una solución azucarada, pues con una concentración muy alta de sólidos, ¿no? Intercambiadores de calor, equipos en los cuales dos fluidos intercambian calor entre sí, enfriando o calentando, para enfriamiento o para calentamiento. ¿Qué tienes cerca tuyo como un intercambiador de calor? La parte de atrás de la refrigeradora, esa malla que está detrás de la refrigeradora, puede servir como un intercambiador de calor tranquilamente, ¿no? Porque por ahí es lo que el fluido de refrigeración entrega el calor que sacó de la refrigeradora hacia el ambiente, ¿vale? También en los autos, el famoso radiador de los autos es un intercambiador de calor. El fluido es aire que pasa a través de los tubos del radiador y con eso se enfría el agua que está refrigerando el motor del auto, ¿no? Que también es algo que lo tienes en la vida cotidiana. Otro intercambiador de calor en la vida cotidiana, deja de pensar, el de que está detrás de la refri es uno. Aunque bueno, ahí se combina con ciclos de expansión y compresión que ayuda el compresor, ese es el motor que se prende en la refri. Cuando se prende la refri, es que se está prendiendo un motor. Déjame pensar qué más hay en la vida cotidiana de intercambiadores alrededor del auto, súper claro. No se me viene otro ejemplo a la cabeza ahora. Bueno, en este tipo de equipos, cuando nosotros realizamos y escribimos las ecuaciones de balance, ¿de acuerdo? Llegamos a descubrir que, por lo general, los cambios de energía potencial, los cambios de energía cinética y el shaft work o el trabajo, ¿no es cierto?, son muy inferiores, o sea, o prácticamente cero, que el flujo del calor, el cambio de la entalpía, si es que de la energía interna, si el sistema es cerrado, y el cambio de la entalpía, si es que el sistema es abierto, ¿sí? Y llegamos a establecer estas dos ecuaciones, ¿no? Que ya la hemos utilizado en varios ejercicios antes, ¿no? Que el cambio de energía interna es igual al calor que se transfiere y que el flujo de calor que se está transfiriendo en el sistema es igual al cambio de la entalpía para el sistema abierto, ¿de acuerdo? Este es el primer caso. Este es el primer caso que se da en estos equipos, ¿no? Aquí debería poner yo entre otros porque dependerá de del análisis que tú hagas, pero ojo con el análisis. Los cambios de entalpía, energía interna y calor son muy superiores que los cambios de cinética potencial y el shaft work o el trabajo en el caso del sistema cerrado. ¿De acuerdo? Este es el caso número uno. Y el caso número dos es cuando sucede lo contrario. Cuando shaft work o trabajo, ¿no es cierto? Cuando el delta de cinética o el delta de potencial son muy superiores que el calor, el cambio de energía interna o el cambio de entalpía. Las cosas empiezan a sonar, qué iras que me da. Espera, chao. Ya, adiós. A eso, que no me moleste ahorita que estamos en clase. Bien, mira. Entonces, el caso contrario es este, ¿no?
cuando el cambio de cinética, el cambio de potencial y el shaft work o el trabajo son muy superiores que el calor, la energía interna y la entalpía, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es lo que nosotros caemos en lo que son balances de energía mecánica, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se da esto? Cuando tienes movimientos de líquidos desde o hacia un tanque, ¿sí? Cuando llevas un líquido desde un tanque hacia otro tanque, o cargas un tanque, ¿verdad? O hacia reservorios, ¿verdad? Pozos y unidades de proceso, es decir, cuando trasvasas un líquido, cuando pasas un líquido de una unidad de proceso a otra, se te dan estos cambios de energía mecánica, ¿de acuerdo? Donde, estos cambios de energía son superiores que los cambios de calor, energía interna y entalpía. Ojo con esto, y esto también he hecho énfasis en los problemas que hemos hecho, chicos. No estoy diciendo que estos son cero, pero la magnitud de estos cambios, en este caso dos, ¿no es cierto?, es superior, muy superior, que la magnitud de estos cambios de aquí. ¿De acuerdo? Eso debes tenerlo presente. No es que estos sean cero, ojo, no es que sean cero, sino de que estos son mucho más grandes. ¿Qué sé yo? Aquí estás hablando en cuatro ceros de unidades, ¿no es cierto? Y aquí estás hablando en un cero de unidad, o sea, de 1 a 10,000. O sea, esto va a afectar en tu balance, pero muy poquito. Pero muy así, muy poquitito. ¿De acuerdo? Y es igual en el caso 1, en el caso anterior, ¿verdad? Que aquí no estoy diciendo que estos son cero, ojo. Estos no son cero, sino simplemente su magnitud es muy pequeña en comparación con la magnitud de cambios que sufren estos de acá. Recuerda que esto es cuando se escribe la ecuación general de balance de energía, ¿no? Perfecto. Entonces tenemos que recordar cómo nosotros llegamos a deducir la ecuación del balance para el sistema abierto. Acuérdate que esto ya lo puedes ver en otras presentaciones, lo puedes ver en otras grabaciones. Llegamos a algo como esto, ¿no? La sumatoria del flujo de masas de salida por todas estas variables, ¿no? Energía interna, el P por B, el cambio de la cinética, el cambio de la potencial menos, todo esto de acá. La sumatoria de las corrientes de salida por el flujo, ¿verdad? De igual, energía interna, el PB, el trabajo PB, el flow work, que es este, ¿verdad? La cinética y la potencial, y que esto es igual al calor, Q menos el work, el shaft work, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto se verifica esto de que los cambios de la cinética, la potencial y el shaft work son mayores que los otros? A esta ecuación se la denomina, se la llama, o la llamamos los ingenieros como la ecuación de conservación del momento. La ecuación de la conversión del momento. Bien, cambia, o sea, son distintos nombres que se les da porque esto va ramificándose en las especialidades que ustedes van estudiando. Dice, esta ecuación es útil o se usa cuando tienes un fluido incompresible. Incompresible. Lo que es incompresible, que se asume y se conoce, es, bueno, no tanto es asumir, sino es marcar la realidad. Los líquidos son incompresibles y pues igual que los sólidos, ¿no? Esos son compresibles, ¿de acuerdo? Mientras que un gas, un vapor, es algo compresible, ¿vale? Reduces, aumentas presión, reduces su volumen, ¿vale? ¿Y qué otra condición se debe cumplir para que puedas aplicar esta ecuación? Es que estás en estado estacionario, que ya lo hemos definido, ¿verdad? El estado estacionario, una forma de definir estado estacionario es que la derivada de la masa del sistema con respecto del tiempo sea cero, ¿no? O sea, es decir, de que no exista cambio en la masa del sistema. Una forma de definir estado estacionario. Ya en termodinámica 1 ustedes definirán otras maneras de estado estacionario. Y que no haya cambio de fase y que no existe reacción química. Si juntas todas estas cosas y dices, a ver, veamos mi ejercicio. Tengo un compresible, este es incompresible. ¿Está en estado estacionario? Sí o no. ¿No hay cambio de fase? Perfecto. Y si, no hay reacción química, ¡pin!
puedo utilizar la ecuación de transformación del momento, ¿de acuerdo? Entonces, reordenando los términos de esta ecuación que la tienes aquí, ¿no es cierto? Mira, tienes el cambio de las velocidades, que es el cambio de la cinética, el cambio de la altura por el delta G, el G delta Z, ¿sí? Aquí aparece un término, aquí aparece un término que considera, ¿no es cierto?, el cambio de energía interna menos ese calor, flujo de calor por la masa, y vamos a ver cómo se llama este término. Aquí aparece un cambio en las presiones, delta de la presión, ¿de acuerdo? Y el shaft work, el trabajo en el eje dividido por la M. Es tomar esta ecuación de aquí y aplicarle lo que habíamos dicho antes, ¿no? A pesar que el Q, es muy chiquitín, fíjate, el delta U también es muy chiquitito, pero se deja todo esto así aparte, ¿de acuerdo? Entonces, si observador, mira, ¿cómo cambia la ecuación? El delta P sobre la densidad de tu fluido, el delta de las velocidades, parados porque es un medio, no por la cinética, el delta de las alturas. Y a este término raro, pequeñito, ¿no es cierto?, que no es fácil de evaluar. Bueno, es fácil de evaluar, sí, sí, claro, por supuesto que es fácil de evaluar, ¿no es cierto? Le vamos a llamar F, fricción, mira. ¿Sí ves cómo cambia? Factor de fricción, ¿sí? Factor de fricción. Que ahí están incluidos esos términos que no eran pues tan fáciles de evaluarle, ¿no es cierto? Que su magnitud son muy pequeñitos. Acuérdate de esa premisa, ¿no? El delta U y el calor, ¿no es cierto? Los cambios son muy, pero muy pequeños. Muy, muy chiquititos, que es lo que decíamos acá, ¿no? Mira, la magnitud de los cambios de energía de calor y de energía interna, bueno, evidentemente de entalpía, son tan pequeñitos, tan, tan chiquititos, ¿no es cierto? No es que sean cero, sino son tan pequeños si los comparamos con los cambios que sufren estos otros términos de la ecuación. Es por eso que están aquí presentes, ¿no? Porque si fueran cero como tal, créeme, que esos no estarían allá, ¿de acuerdo? No estarían ahí puestos en la ecuación. Permíteme un segundito, por favor. Que es mi hija. María José Preciosa, ¿cómo estás? Buenas. Ya. Mil disculpas. Ya, bien, a ver, que estábamos. Ah, ya, entonces, mira, este término de aquí, como te decía, no es que sea cero como tal. Son términos tan, tan chiquititos que mejor llamémosle F o factor de fricción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué consideración debes tener aquí? ¿No es cierto? Además de leer, bueno, ya te dije el cambio de fase, ya te dije que no es región química. Que hay poco flujo de calor entre el sistema y el entorno, y eso tú puedes verlo porque el delta de temperatura entre entrada y salida de tu líquido es chiquitito, ¿no? O sea, prácticamente no ha cambiado, ¿vale? Y pues, la energía cinética y la presión, ¿no es cierto?, se convierte en energía térmica, o sea, cuando fluye, cuando pasa el fluido por las tuberías, ¿verdad?, al hacer los trasvases, al cargar los tanques, al vaciar, etcétera, y eso se le llama fricción, ¿sí?, que es este término de aquí, el coeficiente de fricción, ¿de acuerdo? Evidentemente, esto es clarito, ¿no es cierto?,
esto de acá tiene que ser superior al cero, ¿no? O sea, no puede ser negativo jamás, vamos a jamás, nunca, ¿no es cierto? O sea, matemáticamente podría darse cuando este término de aquí es superior que el cambio de energía interna, pero no sucede, ¿de acuerdo? Y es ahí donde tienes tú, perdón, y es ahí donde tienes tú el término de fricción. Y esta es la ecuación de balance de energía, porque fíjate, toda esta ecuación sale del balance de energía que los ingenieros mecánicos, ¿verdad? Y otras profesiones le conocen como la ecuación de balance del momento. Y dices, pero claro, tú ves eso y dices, ya, bueno, ya vale como te dé la gana, pero esto es ecuación de balance de energía pura y dura. En el caso, cuando tienes trasvases de tanques y esas cosas, ¿no? Más consideraciones. Ya. Esto de la fricción. A ver, aparece un nuevo término, profe, qué cosa más interesante, ¿no? Sí, entonces, para estimarla, o sea, para ver cuánto se disipa de la energía cuando pasa el fluido por los tubos, ¿no es cierto? Se hacen estudios en tuberías, hay bancos de esto sí tenemos en la facultad, ¿de acuerdo? Un banco de pruebas en la cual tú puedes ver estimar en laboratorio de fenómenos, las pérdidas por fricción, ¿de acuerdo? En tuberías o a través de orificios, por boquillas, por codos, ¿de acuerdo? Todos estos, especialmente los últimos, que aquí está puesto, ¿cómo es esto? Solo como codos, ¿no? Que son los accesorios que van en las tuberías. Pero, pongámoslo así, accesorio en término general, ¿sí? Todo accesorio que tenga tu tubería, llave, T, unión, universal, todo te causa pérdida por fricción, ¿de acuerdo? Pierdes energía por fricción. Es por eso que la entrada tiene que tener mayor presión que la salida, para compensar esa energía que se pierde por la fricción que va en el tubo, ¿de acuerdo? Acuérdate de que la fricción siempre es una fuerza que está contraria al flujo. Es decir, por aquí está yendo el flujo de tu líquido, ¿no es cierto? La fricción está aquí. Es una fuerza que es contraria. Esto es siempre ahí, chicos. Eso no puedes por qué quitarle, ¿no es cierto? Esto es muy propio de los fenómenos. Tú dirás, uy, profe, ya se está metiendo en fenómenos. Digo, sí, o sea, de aquí se les debe dar la base para que vayas tú a fenómenos, ¿no? Y en fenómenos haces muchos más cálculos con esta ecuación. Es más, todos, unidades enteras, solo en función de esta ecuación. Porque eso te ayuda a calcular potencia de las bombas y esas cosas. Pero aquí en básicos hacemos las cosas, como quien dice, básicas, para que puedas tener más bases para luego, ¿no? Entonces, esto lo estudias en fenómenos de transporte, o si no, te das una vuelta por el manual del ingeniero químico de Perry, que ya lo hemos hablado, y ahí tienes métodos, vamos, que te mueres para calcular lo que es presión, ¿de acuerdo? En cálculos básicos 2, en nuestros problemas podemos tener tres posibilidades. De que la fricción sea cero. Esto solo es academia, chicos. De que la fricción sea cero es solo academia, eso es solo papel para que tú estés estudiando ahora, ¿de acuerdo? En la realidad, en el mundo real, no sucede. No sucede eso. Pero en básicos, en los problemas, puede ser que te diga fricción cero. Vale, genial, gracias, profe. ¿Sí? O te debo dar yo el valor en el problema de la pérdida por fricción. No es algo que cuando tomas cálculos básicos 2 te puedes inventar y decir, a ver, me voy a inventar más o menos que la pérdida por fricción es 2. No, aquí no hay, es que no, todavía no tienes todos los criterios para, ¿cómo es esto? Asumir este valor. Son valores súper chiquititos, ya vas a ver en fenómenos 1. Son pequeñitos, ¿no? O simplemente no se la cuenta, ¿no? O sea, dices, sabes que hay fricción en el ejercicio, pero vos dices, no, pues no me dice nada, no puedo inventar nada. Podrás inventar cuando ya hayas pasado fenómenos. Ahora, en cálculos básicos 2, no inventes nada. Sé consciente de que existe fricción, sé consciente que ese término fricción está englobando el cambio de energía interna, el calor, el flujo másico, ese tipo de cosas, sé consciente de eso. Es suficiente que tengas conciencia de que la pérdida de energía que sufre, ¿no es cierto?, tu fluido por ir por una tubería es debido a la fricción. Que siempre hay fricción, claro. Cambia el factor de fricción con respecto a los materiales por los cuales tu fluido se mueve, por supuesto.
no va a ser la misma fricción de que si tu fluido se moviera en una tubería plástica o que en una tubería de acero o una tubería de cobre. Va a cambiar. Todo esto lo va a estudiar en fenómenos después, ¿sí? En básicos 2, y sí, fíjate, el shaft de cero, es decir, no tienes partes móviles, la ecuación se te reduce a esto. Facilito, ¿no? El delta de presión dividido para la densidad, más el delta de los cambios de velocidades para 2, más el g por el delta z es igual a 0. Si el shaft work no es 0, pues esto es igual a, al menos el shaft work, ¿no? Pero bueno, esta es la ecuación que tenemos. ¿Te acuerdas? Es el caso especial que les estaba comentando, ¿no? Bien, entonces veamos cómo, no sé si tienen alguna duda o pregunta de esta parte teórica. No es difícil. Yo te digo, es un caso especial de nuestras ecuaciones de balance de energía en los sistemas abiertos. Creo que soy muy elocuente, yo la verdad, que dicen, ¿cómo es esto? No dicen nada, entonces digo, gracias, Divina Providencia, me acompaña el don de la palabra. Que mis palabras son mágicas frente a los estudiantes y entienden todo. Trabajos autónomos, es decir, ejercicios, dice. Cosas comunes son estas, ¿no? Dice, el agua fluye a través de un sistema como el que se muestra. Bien, aquí está tu sistema, ¿no? Mira. Ah, como el que se muestra aquí. Bien. A una velocidad de 20 litros por minuto. Va, es un flujo chiquitín, ¿no? Pero bueno, 20 litros por minuto. Estime la presión requerida en el punto 1. Es decir, ¿con qué presión debo yo colocarle aquí en el punto 1, ¿no es cierto? Para que suba el agua hasta el punto 2, ¿de acuerdo? Dice, si la fricción, si las pérdidas por fricción son casi cero. O sea, no les tome en cuenta. ¿De acuerdo? Fíjate, aquí tienes un codo. Aquí tendrías un codo en la tubería, aquí tendrías otro codo en la tubería, ¿no es cierto? Y bueno, acá ya tienes el accesorio que es la expansión. Este codo, la expansión más el material de la tubería va a causar que tengas pérdidas de energía por fricción, ¿sí? Otra vez aparece esto del diámetro interno, fíjate, diámetro interno en la tubería. Para que no te des mucha vuelta en cálculo básico con lo que te hacía mención en las clases anteriores. Bueno, diámetro interno, listo. Ya vas a ver después del fenómenos 1 que esto, pues, es importante saber la cédula de los tubos, el material, el fabricante, el espesor y bueno, bla, bla, bla. Eso ya lo vas a ver después. Y mira, entra una atmósfera, sale una atmósfera, que es presión atmosférica, ¿no? Esto ya, pues, está en el mar. Listo. Entonces, fíjate. La fricción es cero, sí. ¿Hay partes móviles en el sistema? No, no tenemos ni media parte móvil, fíjate. Este es el sistema. Aquí está el sistemita, ¿no? ¿Hay partes móviles en el sistema? No, no tenemos partes móviles. Carajo. No tenemos partes móviles en el sistema. ¿De acuerdo? Ay, pero profe, ¿cómo va a fluir el agua? Sí, posiblemente fuera del sistema acá tienes un equipo que se llama bomba, ¿verdad? Que te va a empujar el agua por aquí. Pero como este no estamos haciendo el balance de energía en la bomba, sino fuera de la bomba, en la tubería, listo. Vamos a calcular cuánta presión, a cuánta presión tiene que sacar la bomba su fluido para que esto funcione. ¿De acuerdo? Entonces, claro, caemos en la ecuación tan sencilla y ya vista antes, ¿no? El delta de presión más el delta de las velocidades más el cambio de altura es igual a cero. Bien, perfecto. Entonces, lo único que se trata es de evaluar los términos, ¿no? Que, ¿cómo es esto? Ya te digo, esto es la parte mecánica. Sabemos de que la velocidad, el flujo, la velocidad lineal, ¿verdad? Es el flujo volumétrico dividido por el área del tubo. Ah, aquí tenemos el flujo volumétrico, mira. Flujo volumétrico. Dice, el flujo volumétrico es el mismo en los puntos 1 y punto 2. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el mismo el flujo volumétrico? ¿Por qué no es que sale menos por el lado que es más ancho? ¿Cuál sería tu respuesta? Sería por el balance de materia.
Correcto. Qué buena respuesta, muy buena respuesta. Es el balance de masa. Entran 20, salen 20, ya está. No, no hay que darle mucha, mucha vuelta, ¿no? Por aquí, mira, ya está. Correcto. Que se le vea más lentito aquí, claro, por supuesto. Entonces, cálculo de velocidades, ¿no, Pan? Aquí tienes la transformación a litros, esto del pi radio cuadrado, por lo del diámetro del tubo, aquí tienes los distintos diámetros de los radios de los tubos, la transformación del centímetro cuadrado al metro cuadrado y del minuto al segundo. Y mira, claro, pues, ¿no es cierto? Tú dices, evidentemente, por la número 2, va a salir más lento, claro. Ojo que estamos pensando y estamos suponiendo también de que los tubos están llenos. Llenitos de líquido, ¿no? Si es que no están llenos los tubos, se consideran otros modelos matemáticos para poder calcular esto, ¿de acuerdo? Y aquí no te preocupes, porque tú dices, ay, profe, ¿cuándo sabemos que el tubo está lleno? Tú, por lo pronto, asume de que el tubo siempre está llenito de líquido, ¿ya? Que no hay nada más que líquido en tus tubos, ¿de acuerdo? Ya verás después en fenómenos 1, especialmente en fenómenos 2, que pues, los tubos no generalmente están llenos. Se espera que estén llenos, pero no están llenos. Entonces hay modelos matemáticos que corrigen esos espacios vacíos que quedan en los tubos. Ya vas a ver en transferencia de calor cuando diseñes intercambiadores. Bueno, todo es facilito, ¿no? Calculamos el delta de la velocidad, ¿no? Que esto le sabemos dividir para 2. Acuérdate que esto está en metros cuadrados, segundo cuadrado, después de que hace la transformación. Evidentemente, ¿no? Bueno, luego estamos evaluando el otro término, mira aquí, ¿verdad? El delta de la presión dividido para el delta de, ¿qué digo? El delta dividido para la densidad. Se toma la densidad igual porque estamos considerando de que no hay mayor cambio de temperatura entre entrada y salida del tubo. Si prácticamente la temperatura es lo mismo, entonces, por tanto, prácticamente podemos asumir que es la misma densidad, ¿de acuerdo? Prácticamente. Aquí está el cambio de cinética y lo que te está diciendo es cómo hacer la transformación, fíjate, ¿no es cierto? Un kilogramo metro segundo cuadrado es para el newton, ¿no? Vale. Y pues aquí vamos a ponerle el cambio de la potencial. Mira, el cambio de la potencial, ahí lo tienes. Uh-huh. Pones todos los datos que ya tienes acá, mira. Y le enchufas todo esto en el cálculo de aquí, ¿no? Para estar listo. La presión 1 ya sabes tú que es una atmósfera, ¿verdad? Y pues resolviendo el problema te dice que debe tener esto. La presión con la cual debes bombear tu líquido, ¿no es cierto? Es de 4,56 bares. Mira, casi 5 veces más la presión. ¿Te das cuenta, mira? Y otro valor que no estás considerando, que ya lo vas a considerar después, es la longitud de tubo. Que aquí en este ejercicio no lo tenemos. No te dice una longitud del tubo. Esto puede ser más largo, más pequeño, sino simplemente te da la diferencia de los diámetros, ¿verdad? Y que tienes una diferencia de altura de 50 centímetros, ¿vale? Pero tú me dirás, profe, y es igual si es que este tubo de aquí, esta longitud de aquí, es de 10, 20, 30, 200 metros, o esta longitud de acá, esta L2 igual son 10, 20, 30, 50 metros. La respuesta es no. Mientras más largos sean los tubos, más pérdidas de fricción tienes. ¿Sí? Así que esto podríamos pensar de que es la mínima presión que debería tener el punto 1 de mi esquema para que pueda salir, para que pueda fluir mi líquido, ¿no? Y es debido simplemente al cambio de la potencial, al cambio de la cinética y la diferencia de presiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esto es lo mínimo. Más bajo que esto, pucha, no funciona de nada. Y, profe, ¿cuándo incluimos la longitud? Sí, eso lo incluyes en esta L de aquí, lo incluyes en fenómenos 1, ¿de acuerdo? Pero estamos haciendo balance de energía mecánica, ¿de acuerdo? Para el cálculo básico es suficiente esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, siguiente ejercicio. Trabajo autónomo con ustedes, ¿no? Otra vez papel y lápiz. Y dice, la gasolina
que tiene una densidad de 50 libras masa por pie cúbico, es absorbida, ¿no? Sifonada sería una traducción correcta. Es sifonada desde un tanque. Mira, aquí está la gasolina, lo típico, lo que se acaba la gasolina del carro, le meten la manguerita y empiezan a chupar. ¡Ah, perfecto! Es sifonada desde un tanque. Mira. La pérdida por fricción en la línea, o sea, en esta manguera, en este tubo, ¿de acuerdo? Es 0.8 pies por libra fuerza dividido para el libra masa. El factor de fricción, ¿no es cierto? Estime usted, calcule, how long it will take, ¿cuánto me va a tomar sifonar 5 galones con esas pérdidas por fricción, ¿no es cierto? No considere el cambio de nivel de líquido en el tanque de gasolina, es decir, este nivel, hágale de cuenta de que está constante, ¿no? Change the liquid level de gasolina during this process. Sí. Y asuma que el punto superior 1 en la superficie líquido y el punto 2, el tubo que está acá afuera, ¿no es cierto? En la salida están a una atmósfera, tanto que esta entrada es una atmósfera, un ATM, y acá tenemos otro ATM, punto 2. ¿Qué es lo que nos dice, no? Aquí, ¿qué información nos da? Nos dice que tenemos una tubería de 1/4 pulgada de diámetro interno, muy bien, y la diferencia de altura entre los niveles de los tanques es 2,5 pies. De acuerdo, tenemos la ecuación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos de los problemas? Que esto les comentaba yo el día de ayer. Les decía, a ver, pasos para hacer los problemas, balance de masa, balance de energía, y bueno, etiqueta el problema. No, ayer con ustedes no tuvimos clase, les dije, eso creo que les dije el lunes. Ayer fue martes, sí, no, con ustedes no tuve clase. Sí, fue el lunes, profe. Exacto, el lunes. Balance de materia, balance de energía y etiqueten en el problema todo lo que puedan, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo aquí el señor? Mira. Entonces, ¿qué nos dice? Esta ecuación es la que voy a utilizar, ¿no es cierto? Hay partes móviles en mi sistema, no tengo ni una parte móvil. Este sería mi sistema, este tubo, ¿no? Este tubo de aquí. Y las entradas de ese tubo va a ser mi sistema. Bien. Hay partes móviles, no hay parte móvil, ya borsea. Tengo fricción, sí tengo. Perdón, sí tengo el dato de la fricción aquí, fíjate, prum. Claro que está ahí la fricción. Ah, ya, debo considerar la fricción, profe, listo. Punto uno, ¿qué variables tengo? Una atmósfera, la velocidad prácticamente cero, fíjate lo que dice el problema. Prácticamente cero en pies por segundo. ¿Por qué cero, profe? ¿Cómo es que dice que es prácticamente cero? Ah, bueno, será por la, ¿cómo es esto? El tamaño del tanque, que no lo sabemos, y como estamos asumiendo de que esto está aquí en el filito, apenitas va chupando, o sea, eso. De acuerdo, Z, 2.5. Presión 2, una atmósfera, no sabemos la velocidad, que eso es lo que queremos calcular, o sea, con qué velocidad se va a vaciar este tanque, y pues la altura es cero, ¿no? Fíjate, este es el plano de referencia para la, aquí está el plano cero. Para nuestro cambio de energía potencial. Vale. Entonces, fíjate, todo se trata de ir evaluando los términos de nuestra ecuación. Escribo la ecuación, ya considerando la fricción, ¿verdad? Veo, cambio de la presión, cerito, vale. Cambio de la energía, de la velocidad, pues es prácticamente igual a la velocidad 2, ¿no? Porque estoy asumiendo de que la 1 es 0. La gravedad que lo tenemos, el delta Z. Perdón. Y la fricción. Aquí tú dirás, profe, ¿y por qué pone el delta Z negativo? ¿Por qué crees que le pone el delta Z negativo? Por el nivel de referencia. Por el nivel de referencia, ¿no es cierto? Por lo que veo,
acá, ¿no es cierto? Para que sea negativo. Ah, es que aquí está el punto 1, claro. Ay, por Dios. Aquí está el punto 1 y aquí está el punto 2. El nivel de referencia es este de aquí y es 2 menos 1, ¿no? Claro, por eso te sale negativo, ya. Porque es final menos inicial, ¿no? Final menos inicial. Que sería 1 menos 2. Ya, ¿sí, no? A ver. Sí, claro. Final, 0, menos inicial 2.5. Claro. Final es 0. No, aquí está saliendo el tubo y aquí está puesto el valor 0, ¿no? Del punto de referencia. Bien, sí está bien. Es correcto. ¿Qué estaba haciendo de aquí? Ni lo que estaba escribiendo aquí, lo veremos. No sé qué es esto. La fricción y el shear work, porque no tengo una parte mole, ¿sí? Entonces es ir reemplazando los datos e ir transformando las unidades dentro de la ecuación, fíjate. Este término no lo considero, voy directamente al cambio de velocidades y hago el cambio, ¿no? Por la aceleración de la gravedad entre la libra masa y la libra fuerza. Más, aquí está la aceleración de la gravedad, el cambio de las alturas y la transformación, más el factor de fricción, y aquí me está dando de que la velocidad número 2 es 10,5 pies por segundo. ¿Sí? Calculo acá el flujo volumétrico. Después, y aquí tengo, ¿no?, la velocidad 2 que calculé por el área del tubo, ¿no?, por el cual está fluyendo mi fluido. Oh, mira. Y calculo esto de acá, ¿no? Fíjate, tengo la velocidad lineal, que está calculada de acá, pi radio cuadrado, lo tienes aquí, y la transformación de las pulgadas a pies. Y aquí tienes el flujo volumétrico, ¿no? 358 por 10 de menos 3 pies cúbicos por segundo. Uh-huh. El tiempo es dividir el volumen que voy a vaciar, ¿verdad?, que son los 5 galones, y lo divido para la velocidad con la que yo estoy sacando, ¿sí? En total me dice que voy a poder descargar mi tanque con este sifón en 3.1 minutos. Eso es lo que me voy a demorar, con las pérdidas por fricción y todo lo que existe. Y ya está. No es, pienso yo, humildemente, de que no es complicado. Dudas no tengo, otro problema y con esto vamos terminando. Dice, el agua fluye desde un reservorio elevado a través de un conducto hacia una turbina que está en un nivel más bajo y sale de la turbina a través de un conducto similar. Sale de aquí, llega de acá. En un punto que está a 100 metros en... A un punto 100 metros por encima de la turbina, la presión es 207 kilopascales. En un punto que está 100 metros por encima de la turbina, la presión es 207 kilopascales. Mira, acá arriba. Y en el punto que está 3 metros por debajo de la turbina, 3 metros por debajo de la turbina, la presión es 124 kilopascales. Pum. ¿Cuál debería ser el flujo de agua, la velocidad de flujo de agua? Si la turbina tiene un shaft work, ¿no es cierto? Acuérdate que la turbina sí tiene partes móviles dentro, ¿verdad? De un megavatio. Entonces, lo que veo, mira, podemos poner de aquí a la turbina como nuestro punto de referencia, ¿no? Esto es para ver las alturas. O acá abajo le podemos poner el punto de referencia, ¿no es cierto? Yo creo que sería mejor, punto 1, punto 2. Este debería ser el 0. ¿No es cierto? Y aquí vendría, y aquí está, eso, aquí está mejor. Para decir que este está a 103 metros encima, ¿no? El punto 1 está a 103 metros por encima del punto de referencia 0. Bien, entonces, la misma cosa. Balance de masa, que aquí no tenemos mucho que hacerlo, ¿no es cierto?
mucho que decirlo. Escribimos nuestra ecuación de balance de energía transformada para el tema mecánico, ¿verdad? Del balance de energía mecánica. Entonces hay que hablar del término de los cambios de presión que nos está dando las presiones, fíjate. Presión de entrada, presión de salida. ¿Hay cambios de velocidades? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? ¿A cambio de velocidades existe este término? ¿Aló? ¿Qué creen? ¿Sí, no? Tal vez. Imagínate que estás en el examen y te toma este problema, que no sería raro. No, porque no hay cambio del diámetro. Muy bien. Mira, por un conducto similar, ¿no? Sale la turbina a través de un conducto similar. Delta Z. Si tenemos la F, el factor de fricción, ¿cuánto vale? ¿En la vida real existe factor de fricción? Sí, claro que existe. ¿En este problema cuánto vale? No dijimos que iba a valer cero. ¿Mm? Vale cero. Cero, correcto. Si no te dice, ya te digo, no te inventas. Todavía no estás en fenómenos del transporte 2. Cerito, cero, ya está. Ya lo tienes, ¿no? Entonces, mira. Delta P tengo. Sí, señor. Delta Z tengo. Y el Shapworthy tengo. Despejo el flujo másico. Aquí está la ecuación. Y pues voy evaluando cada uno de los términos. ¿Sí? Fíjate lo que dice el problema, ¿no? El Shapworthy es 1 megavatio y esto es igual a 1 por 10 de la 3 newtons, 1 por 10 de la quinta newtons por metro sobre segundo. Y dice, convince yourself. Es decir, ve, para no gastar papel, para no gastar tiempo ni espacio, ¿verdad? Yo te digo que esto es así. Recomendación para el estudiante, es decir, para ustedes que están ahí detrás de estas computadoras, es, a ver, haz la transformación. Hazte vos como estudiante, eso se llama comprobar los cálculos, ¿no? Hazte vos como estudiante y convéncete de que eso es así, ¿de acuerdo? No actúes de manera automática. Ah, es que si es que el libro dice así ha de ser. No le creas tampoco, convéncete. Eso es lo que nos da a los ingenieros, esa capacidad de síntesis que tenemos y de análisis, ¿no? Vale. Cambio de la presión, ya lo tenemos aquí, puesto en newtons cuadrados, que no es difícil para la transformación de kilopascal al otro. Ya está dividido para la densidad, muy bien, la gravedad está tomada en cuenta, y aquí está, fíjate, el delta Z, lo que te decía, ¿no? Es mejor, le ponemos la referencia en el nivel más bajo y hacemos final menos inicial. Mira. Por eso es menos 103, que ya lo vimos antes. Hacemos el valor de delta GZ, pa, pa, pam, pim, pum, pum. Que lo tienes. Pérdida. Reemplazas todo esto en esta ecuación de aquí. Y te da este, mira. 915 kilogramos sobre segundo. Y con esto lo tenemos. ¿Alguna pregunta? Entonces, como te decía, próximo día miércoles podemos hacer ya una leccioncita de esto, ¿no? Próximo día miércoles podemos hacer una leccioncita de esto sin problema. Esta pregunta quedó planteada, no sé si fueron ustedes o del otro paralelo. En libros hablan de tal planeta, ¿qué es? ¿Fueron ustedes o fue el otro paralelo? No me acuerdo. Creo que fue el otro paralelo. Ya, ustedes sí, ya. Bueno, les pongo el Menti por si acaso. Si es que quieran hacer alguna pregunta, código 87223980. Uh-huh. Inge, disculpe, acerca de la prueba del día miércoles sería... ¿Qué temas nomás sería? Todo esto de entalpía. Todo la entalpía. Hasta lo que vimos el día de hoy. Sí, claro. Es facilito, ¿verdad? Mira, es toda la presentación 5, creo que está así la 5, cálculos de entalpía. Ya, profe, y acerca de lo del Kahoot, eso sería después de la prueba hacerlo como lecciones, ¿verdad?
Sí, o mañana, o cuando tenemos con ustedes, el viernes tenemos, ¿no? Sí, el viernes tenemos, padre. Ahí podemos hacer un Kahoot sin problema. Déjame poner aquí en el cuadernito, cálculos básicos 2. Pero, profe, ¿y el Kahoot sería de qué tema? Del tema de radiación nuclear, fundido con la con lo que es la creación de antimateria en tubos de aceleración de partículas con neutrones. ¿Me puede repetir de nuevo, profe? Por favor. ¿Qué estamos viendo, Belén Daniela? Es que es de la entalpía, pero no sabía si es que nos iba a tomar como que algo específico solo de ejercicios de eso, o íbamos a hacerlo de, no sé, de tal vez de las diagramas que hemos visto de fases y eso. Por eso quería preguntarle, profe. Es que esos diagramas no son diagramas de fases, no hemos visto diagramas de fases, hemos visto diagramas de entalpía. Ajá, eso es. Claro, pues, pero claro, diagramas de entalpía, por supuesto, pues. Ah, ya, profe. Pero era solo para específico. Eso, profe. Gracias. Ay, Dios, qué pregunta. No, pero está bien. Me encanta que hagan preguntas. Entalpía. Paralelo 1. ¿Cuándo os quedamos con ustedes? ¿Qué fecha sería esto? Vamos a ver, vamos a ver. 9. Hoy estamos 2 de febrero, miércoles 9 de febrero. Pongamos aquí. 09-02 del 22. Y hasta tanto hacemos uno o dos cajutitos. Bien. Paula Alexandra, dígame. Inge, esa pregunta era mía, porque era ¿cuál? La vez en la que estábamos, la que está en pantalla. Ah. Realmente. Porque era la vez en la que estábamos viendo lo de los libros. Y estábamos buscando la entalpía para el ejercicio. Para y el... entre esas había la entalpía neta y no sabía qué era. ¿Le viste en qué página estaba eso? ¿O en qué tabla? Ah, no, pero era cuando estábamos viendo el libro de Perry. El libro de Perry, Perry. Este de aquí, ¿no? Sí, porque me llamó la atención la pregunta, por eso la dejé ahí en el Menti. Digo, ay, qué pregunta más interesante. ¿En qué tabla le viste? Pongamos... no me acuerdo, pero sí pusimos control F, entalpí. Entalpí net. ¿Habrá? No hay. Creo que sería net al revés. Net entalpí. Hay que ver, porque para poder hablar... net entalpí. Veamos, tú me gustó tanto la pregunta que digo, ojalá, aquí está, entalpís, net entalpís, ah, mira, aquí está, ¿no? Bueno, vamos a la tabla 2, a la 221, aquí. Entalpías y energías de Gibbs de formación, entropías y entalpías netas de combustión. ¿Dónde está la entalpía? Aquí está, Standard Net Enthalpy of Combustion, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con los estados de referencia, cuando se queman las sustancias. Esto se ve estos cambios de entalpía se ve cuando vamos a hablar de balances de energía con reacción química, ¿de acuerdo? Y es ahí donde hablamos de las entalpías de formación. Y dentro de este tema de las entalpías de formación, están las entalpías de combustión, ¿de acuerdo? Y el cambio neto es cuando se considera, cuando no se considera la formación de agua, o también el cambio neto es cuando, si mal la memoria no me falla, ¿no? Que ahorita creo que me puede fallar, es cuando hablas de la temperatura adiabática de llama a la cual se quema la sustancia. Que es una temperatura teórica, ¿no es cierto?, de la máxima cantidad de energía que libera cuando se está quemando. Ajá. Entonces, por ahí van las cosas. Porque son consideraciones cuando tienes reacción química y que ahí tienes entalpías de formación y tienes entalpías de combustión. Ya. Inge, ¿por qué las reacciones no están habilitadas? Las reacciones. ¿Qué reacciones? Solo vale alzar la mano.
¿Cómo la reacción? Es que, profe, en el Teams hay una opción en la que puede dar como que like, mandar a un corazón, poner así, pero no están habilitadas, solo podemos alzar la mano. Ah, sí, yo no tengo. Fíjense, aquí está el Teams. Sí, le están viendo, ¿no? Y aquí tengo yo la manito. Sí, creo que igual como nos habilita para poder prender el micrófono y la cámara, tendría que habilitar las reacciones. Ah, sí, a ver, participantes. Mira, silenciar, deshabilitar, habilitar la cámara, administrar permisos. Uy. Ah, Safari. Déjame ver, ¿será que eso? Y aquí hay reacciones, déjame ver. Aplicar subtítulos, no mostrar el chat, desactivar video. Profe, tal vez en opciones de la reunión. Ah, mira, permitir a los asistentes reacciones, guardar. Veamos. Listo. Ay, ya se colgó. Ahí. Ah, ya, mira tú. Ya está. Bien, bien. Ya. Ya las voy a cambiar, ahí tienes, ya listo, ya la tienes. Perfecto. Ah, ya. Ya aplauden, ya ponen me gusta. Vale, perfecto. Seguimos. ¿Cómo serán las puntuaciones en el Kahoot? Lo que sale del Kahoot, ¿no es cierto? Y de ahí les transformamos a 20. 20 y lo que salga, el número 1, 20 y así para abajo los otros, ¿no? Para disminuir el efecto de la fricción, ¿qué se puede hacer? A ver, hay reductores de fricción, ¿de acuerdo? Para las pérdidas por fricción. Hay reductores de fricción. El tipo de material de la tubería también ayuda mucho, pero es un punto en contra cuando tienes fluidos muy viscosos. Ahí no puedes hacer mucho. Y con distintos tipos de viscosidad. Ahí no puedes hacer mucho. Pero ¿qué se puede hacer? Un aditivo al fluido para reducir la fricción, como un aceite lubricante más o menos, si es que quieres hacerlo, o trabajo sobre el material de la tubería. Pero no hay mucho, es un fenómeno tan natural como la gravedad, la fricción. ¿Sí? Reducir sí puedes, pero es tan natural como la gravedad. Uh-huh. Inge, disculpe, ¿podría subir el teléfono a la tabla de Perry que nos dijo lo otro? Claro, pero ya, no, que ustedes no han visto es otra cosa. Mira, cálculos básicos, ¿no? Ya le subí, pues, ese mismo día, creo que fue lunes. Ya resumí, mira, te pones aquí en recursos de la aulita virtual, te vas a materiales de clase, pum, se abre la ventanita esta emergente y aquí te vas al libro que viste Perry Chemical Engineering, handbook, aquí está, mira, sección 2, Physical and Chemical Data, 374, pero nos deshabilitó el micro, ¿cómo va a ser eso? A ver, verán. ¿Cómo les voy a deshabilitar el micro? Aquí en participantes. L, ¿y por qué pasó esto? Carajo. ¿Ya? Sí, profe, creo que es al momento de habilitar las reacciones. Ahí también tenía que haber dejado puesto habilitar... permitir micro y esas cosas. Bueno, pero ahorita ya tienen el micro, ¿no? Y ya tienen las reacciones. Sí, están todo. Dale. Lo que pasa es que, según la experiencia, es que ya me sacaron de clase un semestre, y eso sí me sentó muy triste a mí. Según la experiencia, aquí está, ¿no? Para la persona que me preguntaba, ya está ahí. Lo que pasa es que no has visto el aula virtual. Ay, Dios, a ver, ¿qué estábamos preguntando acá? Sí. Inge nos desactivó, ya. Lo siento, sorry.
Y ya les cuento por qué, porque, y eso está en la grabación, no me acuerdo de qué semestre fue, que cuando se les deja entrar con todo y micro y cámara y todo, ¿no es cierto? Es como que ustedes tuvieran el poder total de la reunión. Y yo estaba, me acuerdo, dando clases así como tú me ves, ¿no es cierto? Dando clases, no me meto con nadie, trato de hacerlo mejor. Y de repente, ¡pum! Salió el mensaje, dice, uno de sus compañeros le ha eliminado de la sesión. Y digo, miércoles, ¿cuál fue el infame? Y claro, no puedes llegar a saber, ¿no es cierto? Digo, ¡ay, Dios, claro! Volví, porque claro, la sesión estaba abierta, ¿no es cierto? Volví y les digo, vean qué pasó. Claro, nadie sabía nada, nadie había dicho nada, como están ahí ocultos tras del anonimato. Entonces dije, voy a leer 20 millones de blogs, 50 millones de profesores frustrados en la red de cómo hacer para que no les saquen de las clases. Y está grabado, verás, y está grabado. No me acuerdo en qué ciclo fue. Creo que fue el anterior en el 2020, no recuerdo. Bueno. Y entre todos los chats y blogs de profesores frustrados que te encuentras en el internet, dice, configura el Teams para que tú como organizador, o sea, seas el único que puedas hablar al inicio de la sesión y después les das el paso a los chicos y que sean siempre asistentes porque así no se pueden expulsar, no te pueden silenciar. Y bueno, y había unos casos de profesores de todo el mundo que se quejaban amargamente, ¿no? De que la gente era así, que cómo, gente llorando, porque también veía ahí en TikToks de eso, gente que lloraba, no, por favor, chicos, no me saquen, yo les quiero. Bueno, no tienes idea, un drama total. Solo me pasó una vez, y lo cuento como anécdota, la verdad, sí. Pero se silenciaban los micrófonos, y claro, esto, yo me acuerdo tan claro que después teníamos reunión de profesores, y les decía a los compañeros, hey, ¿ustedes ya les sacaron del curso? No, ¿cómo vas a creer? Digo, sí, a mí ya me sacaron. Me dicen, ¿y cómo te van a sacar, Pablo Araujo? Digo, así de fácil, y les sacaba a mis compañeros de la sesión. No, saquen, sácale al decano de la sesión, y jajaja, nos reíamos, bueno. Nunca lo hicimos, claro está, ¿no es cierto? Pero, y me dicen, ¿y cómo hiciste? ¿Cómo evitaste que te vuelvan a sacar? Y digo, verás, configura así el Teams, que ellos sean asistentes, no les des la posibilidad de hablar hasta que vos les des micrófono, bueno, este bla, 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 bla. Ya te digo, vi unos videos dramáticos de profesores que lloraban. Que sí. Y además del video, yo no entiendo para qué quieren tener... Yo no entiendo para qué quieren tener el video activo de la pregunta anterior que me hacía un compañero. Dice, es que el video, ¿para qué? ¿Para qué quieres tener el video activo si nunca prendes la cámara? Yo pienso que hablo con sus fotos. No sé, digo, ¿para qué quieren tener el video activo? Profe, no se desactivó el video. Digo, ¿qué? ¿Lo utilizas? No lo utilizas, no sé. O alguien, o no, se podría ver si es que alguien está con el video activo, ¿no? Sí, porque pongo modo conjunto y me siento solo yo sentadito en la... Mira, es así como veo yo el modo conjunto, fíjate. Ahí lo tienes, solito el profe ahí sentado sin nadie más, ¿no? En fin, es gracioso. Algún día, no sé, si es que alguien, algún profesor está llevando esto de las reacciones que hay. Nunca me han hecho eso de que ponen la foto del estudiante frente a la cámara, como se ve ahí en ciertos videos, ¿no? Etcétera. Dice, ¿cuándo vamos a volver a la presencialidad? Dije, 2 puntos. O el semestre se va a acabar virtualmente. Pienso que vamos a terminar virtualmente, chicos. Pienso yo. Recuerdo ya que nos falta un mes más. Todo febrero. O 2 meses más. 2 meses más. Porque es todo diciembre, todo enero, todo febrero, todo marzo. 2 meses más. No sé si volvamos. Yo pensaría que no, que no volveremos. Yo. Evidentemente soy su profesor, ¿no es cierto? No soy autoridad de la facultad. No soy vicerrector de nada. Entonces... ya decidirán en mi consejo universitario si volvemos o no. Lo que sí estaba yo pensando, y eso también les cuento aquí en infidencia, digo, ya, algún día volveremos a la presencialidad. 2022, 2023, qué sé yo. Y digo, no vas a dejar perder esto tan bonito de grabar las clases. ¿No es cierto? Aunque está, a mí me gusta grabar las clases, la verdad. Para que después las personas lo puedan ver. Digo, ¿y cómo vas a grabar las clases cuando estés en presencial?
Entonces dije, no, pues ya por la cantidad de suscriptores del canal, tengo como 200 personas suscritas, digo, capaz que ya me deja hacer transmisiones en vivo. Entonces, claro, y colocaré el teléfono ahí en un soporte en las aulas de la facultad y pum, transmisión en vivo de la clase de cálculos básicos o de lo que sea. Bien, otra pregunta más. Inge, ¿cuál es el evento más fuerte que ha tenido la virtualidad? A ver, cuando mis padres se enfermaron de COVID, teníamos mucho miedo a la familia de que mi padre se vaya a morir. Él estuvo ingresado 8 días en el Carlos Andrade. Y claro, les contaba así a compañeros de ustedes y se me fueron las lágrimas ahí, ¿no? O sea, de ese... Por más de que intentas ser positivo, lastimosamente a veces la cabeza te juega malas pasadas y caes en la negatividad, ¿no? O sea, ¿por qué mejor no pensar de que mi padre iba a estar bien? ¿Qué fue lo que sucedió, no? Eso. Y se me fueron las lágrimas ahí con los chicos. Que me sacaron del curso, soy sincero, que me sacaron del curso. Claro, te quedas frío, te quedas de lado, dices, ¡qué hijo de madre, te sacaron del curso! De tu propia clase. No, wow, eso me pareció súper fuerte también, la verdad. De ahí no me ha pasado mucho. De ahí pienso yo que trato de llevar así una buena relación. A veces sí te da iras, que ves, no tienes idea cómo salió ese profesor. No le justifico. No le justifico, te soy sincero, ese profesor que le gritaba al estudiante por la virtualidad, que era de la universidad también, ¿no es cierto? No le justifico por nada en el mundo. Pero sí te digo, te entran unas iras a veces que dices, a ver, dame paciencia, Señor, tranquilidad, no pasa nada, etcétera, ¿no? Entonces, autocontrol, las emociones. Claro, después terminas haciendo yoga o te tomas 4 cafés y dices, ay Dios, santa madre de Dios. Yo tengo muchas dudas si es que realmente están aprendiendo ustedes. Siempre he tenido esta misma duda, soy sincero, y digo, ¿realmente están aprendiendo? No lo sé. ¿Realmente estoy enseñando? No lo sé. ¿Qué más puedo hacer para enseñarles mejor, para captar su atención? Siempre estoy pensando en eso. Uh-huh. Inge, gracias por las clases tan amenas y no pesadas. No, pues a ustedes por la paciencia. A ustedes por la paciencia, porque yo entiendo. Yo recuerdo que, hay clases súper pesadas y estar en webinares y en estas cosas y hay, no sé. También he vivido esta virtualidad desde el otro lado y yo digo, yo viejo, longo viejo, ya de 40 y pico de años, si te causa, es difícil concentrarse a ver qué está hablando este hombre, ir tomando notas. A veces van muy rápido y yo he visto, me ha pasado, va muy rápido y yo recién estoy escribiendo idea 1 y el otro ya está hablando de las 7. Entonces, como me ha tocado vivir esto, uno, me gusta enseñar, soy sincero, me gusta enseñar. Digo, a ver, no hagas cosas que no te gustan que te hagan a ti. A ver, trata de hacerle lo más bonito, porque en lo duro que es esto, que no sea tan pesado. Y yo les digo, no, pues gracias a ustedes por la paciencia, ¿no? Siempre me gusta ir llevando el conteo. Estábamos en 36 personas cuando voy contando. Y ahora estamos en, ¿cuántos? 34, fíjate, ya se han salido 2. ¿Sí? Eso a veces, ya te digo, y el Teams es bien mala gente con nosotros los profes porque te dice, tal persona está saliendo. ¡Ay, miércoles! Bueno, pero ya está. Dice, algunas cosas sí se han aprendido en estos semestres, pero otras, FC. Algunas cosas sí se han aprendido en estos, pero otras... ¡Ah! ¡FC! No saber leer y maticones, qué vergüenza. Es otra expresión. Ya. Pero otras cosas, no, sí, estoy consciente de eso yo, la verdad. Pero bueno, es lo que tenemos ahora, chicos. Es lo que hay. Ya esperemos que se acabe, no sé. Estaba leyendo otro día, hace unos días atrás, para mis comentarios de los viernes, las mutaciones que va teniendo la espícula este del virus, este... Chuta, sigue mutando el man. En fin. Ya estamos, ¿no? Tengo más preguntas. Profe, ¿cómo ha seguido recuperándose después del COVID? Les soy sincero, me está costando mucho concentrarme. Mucho.
mucho, mucho concentrarme y no tengo, ¿cómo es esto?, sueño de corrido. Es decir, me estoy levantando 2-3 veces en la madrugada. De lo que antes yo iba por ponía la cabeza en la almohada y ¡oh!, no sabía de mí hasta el día siguiente. Me estoy despertando 2-3 veces en la madrugada, de la nada. Estoy así dormido y ¡ah! Digo, ¿qué? ¿Ya es hora de clases? Digo, no, pero si son las 2 de la mañana. Miércoles, duérmete, pa. Te debo dormir y es otra vez el ciclo, cada hora y media, cada 2 horas, que pa, que estoy así con los ojos abiertos. Y digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué preocupación tengo? ¿Qué angustia tengo? A ver, pero son las cosas raras que estoy sintiendo después del COVID, la verdad. Y claro, me siento aquí y digo, ay, voy a preparar clase de cálculos básicos, qué genial. Y poder enchufarme en esto de la clase, digo, a ver cómo era esto, qué palabras busco para explicar esto. Me está costando eso. Concentrarme y dormir. Pero de ahí fue por todo lo demás, bien. Veamos. Ahí estoy llenando mis signos, cosa que después de unos 3 años o un año o 2, diga, efectos del COVID prolongado. Por Pablo Araujo, profesor universitario. Los estudiantes no me entendían, los estudiantes me sacaban de clase. Gracias por la pregunta, chicos. Bien, ya estamos, ¿no? Creo que ya estamos. Se acabó la hora amena. Nos vemos cuando el viernes, ¿no? Sí, para ver si ya concreto esto del PAE, porque se me acordaron, no sé si fue con ustedes que les dije, vamos a hacer un PAE del proyecto ITER. No sé si fue con ustedes o con el otro paralelo, pero bueno. Y fíjate que desde que les dije hasta acá, con COVID en la mitad, no he logrado concentrarme para hacer bonito eso. Entonces, bueno, ahí voy. Ahí voy con calma. Adiósito. Si no hay más preguntas, no veo manitos levantadas, ni caritas sonrientes, ni nada de esas cosas. Me despido. A veces dije que en eso sus clases siempre voy con una sonrisa. Yo también, aunque no les veo, pero créanme que salgo contento de esto. De lo poco que, bueno, de esto difícil de estar hablando con la computadora, ¿no? Que soy, yo sé que están ustedes ahí detrás, pero gracias a ustedes. Gracias, Inge. Hasta el viernes. Diosito, que les vaya bien. Cuídense, por favor.